zona, por si cariño, no hay una línea. Más que cariñote, gracias, me la hiero. Pero fue tu madre que le convirtió en lo que ahora. Tampoco tanto, sembrar para el último pedazo. Si son 2 días, no van a estar afuera. Y no te voy a hacer trabajar todo este día entera. Hay que conocer un poco el mundo también, ¿no? Pues está, está la mejor contestar de la segunda mesa, pues, porque era bueno para contar cuentos. Estaba. Es que miren que vio aquella historia que me había buscado por cielo, marica.
un día se olvidaba, me dijo. Yo le hice tanto tiempo, no hace para que no olvide. Son 20 años que no la veo. Voy al tiro para allá. Y yo le dije que viniera. Y ahí estábamos los dos, le sonando el teléfono. Hasta que al fin colgó y me hubiera puesto a saltar de gusto. Por eso le pedí que dejara las mesas y me tirara las velas. Para que tú se vea como la gente. Y se muera de una. No, ya no venga. Se estaba corriendo a otra cuestión. Seguro le voy a creer. Si es cierto, ya no venga. Oye, Rebeca, dile nomás. ¿Qué iba a decir? Que se quita como para la risa, ¿verdad? Y que se quita como con la pintura como cuando venga el Renato. Oye, me iba a decir, es que le dije a Renato que tenía tres hijas. Le dije que era peor. Cosa que uno hizo cuando quedó sin callar. Así que la vamos a ir mamá, ¿vale? ¿Y por qué no? Y una madre dio para usted. Ah, y otra cuestión. El Renato me decía, mi artista. Thank you.
mesa y tanta vela, porque verdad que hacía que en la noche sin luna la bruja se amontonaba y salió una viuda con la vela en la mano. Ay, la espera que contaba el viejo, ¿ah? ¿Eh? ¿Y para qué no llevo aquí si no hay nadie? ¡Espérate! Todavía, ¿no es cierto?
temprano. No, 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 si usted está bueno, ¿no?
de bebé, tengo casi todo mi tiempo y trabajo como chiquilla joven. Ahí también, compadre, sí. Y las hace desde el pan amasado hasta la sábana. Una casa. Un poquito, hasta tirar un lado. Y una casa de los sordos y tengo hace 20 años esperándola. Me tiene bien convencido que esté, ¿eh? Ah, y un rato va a parar la luz. ¿Qué luz? La luz eléctrica, pues. ¿Entonces si hay luz eléctrica? Un rato más la va. ¿Qué? A la luz. Ah, sí. ¿Y siempre está igual? Sí,
El Taita siempre me contaba el pueblo. ¿Sí? Hablaba de una maravilla. Pero no recuerdo que haya hablado con usted. Aparte de la sirena, claro. ¿Qué es la sirena? Que ponernos a cantar, no sé qué amigo estoy, pero no puede ni moverse más. ¿Usted no será sirena, casualidad? No, si yo no canto. Es como si lo hiciera. El Taita siempre venía solo. Sí, decía, no le digas nada, yo no le voy para el pueblo a echar unas canas verdes. Pero lo siento, llega mamá guayna con menos canas. Yo pienso que lástima no haber venido antes. La habría conocido sin compromiso y hubiéramos podido pasar. ¿Usted me conoce a mí? ¿Cómo que no? No estamos mirando, no estamos hablando. ¿Qué más quiere? Me dice que es el chat, que me parece que es el chat.
mismo digo. Uy, Isaura, no le hemos dicho nada hoy ya a la mamá. ¿A quién? Ya no sé qué digamos al tío. Vamos, vamos y volvemos a tener que decirle a la mamá. Y un suspiro lo tengo la mamá. ¿Y la esperamos, pues? Ven, chiquita. ¿Dónde saco? ¿No me hicieron un truquito el renatito? Yo voy a una...
de la pega, así que mejor que se vaya confesando usted misma porque vamos a ir al tiro que no somos nada primos. ¿Cree que me va a dejar como mentirosa? Usted es un joven y puede esperar. Somos dos contra un nieve de beca. Usted que no está al agua y se refiere a la boca, ¿sabe algo? Usted es que me arma coche y que la despido. Uy, con la media atención que lo pasé, mejor así vamos con los cabros para el mundo. Más que creo que se van con ustedes y sabe la laya mujer que son. Oiga, mamá, sé que se va a quedar ahí, pero tengo que quedar una cuestión. Mire, mi Rebeca, no sea malita, pues. Que no hay ninguna posibilidad que nos casemos las tres. ¡Claro, las tres lindas, encantadas de la vida! Y uno la lee zapoteando sola. No, si digo usted, los otras dos. Si la chepa no se casa, con la guagua. ¡Ay, no sé nada! Yo no abro la boca. Y no me vuelvan a llamar como que no pienso venir. Y ahora que se hacen con la suya, pero de verdad que hacen así con la otra mujer que se va, yo prefiero perder los brillantes. Oye, espérate. ¿Qué pasa si los cabros lo dejan a todas las patas acá? ¿Qué vamos a hacer? Más que seguro que les quieran echar patas para acá. Prefiero pedir limón. Fuera de la guau, que no tiene a dónde quedarse muerta. Ella no está, me tiene mucho tiempo, ¿por qué echarla? Todo lo que tengo se lo doy. Pero yo callar no me voy a quedar. Bueno, hazme nomás, yo la sigo. Mira, Graciela. Sé porque creí que somos primos, que no nos fuimos a casar, te voy a quedar tranquilo, porque no somos ni parientes. Claro, pero si eso ya lo sabía. ¿Y cómo sabía? La chepita lo contó. ¿Quién contó esta cosa muerta? Esa es hija adoptiva, pues. ¿Hija adoptiva? ¡Claro! ¡Fue hija adoptiva! Esto muy noble su parte, mi amiga, una de estas niñas. Como dije antes. Estoy orgulloso de usted. ¡Hasta que no tenemos ningún impedimento! Se pide mi alma, no tenemos impedimento que hizo por nosotras. Pero hermana, es más de para mí. Quiero verlas casar yo. Realmente merezco esto, chiquita mi alma. ¿Y no les gustaría que yo fuera su papá adoptivo? ¡Renantío! No, no voy a participar de tanta alegría, hombre. Vale que sí, pero está por fe que te encuentras viejo. Y no hay ningún impedimento que se pase en el vivo adoptivo. No, no, pues no, déjame que no está por el pariente. Ya, me voy a ir empezando, ¿va? Como más que su respeto. Cállese que hablar de ratito. En estos momentos, en que me pare la opción, mi más sincero sentimiento de alegría, digamos, al ver reunido en esta mesa a los pies del majestuoso volcán Villarrica, a esta feliz familia. ¡Vamos! 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 El vino me lo va a tomar más rápido para brindar porque nuestras felicidades sean tan eternas como eternas son las glorias de nuestro querido Chile. Por eso queremos ¡salud! Tráigame, ¿tú me lo puedo empezar a pasar? ¿Oye, mi amiga?
Ya tengo ahí, mamá. Solo me hace todo roto. Yo tengo una guagua, es mía, yo la tengo.
sí, entendí, pero qué problema, no lo veo. Oiga, ya le queda de complicarle, gente feo, ¿no? No se complique, si es real. Si me quiere, listo el pescado. Y si no me quiere, entonces no hay nada que hacerle. Yo no quiero hortazas, de Gilberto. ¿Sí? Ve que pase listo, nos vamos con guapo y todo para arriba. Cuando usted diga. Parece que te pegó, lo dejamos como saco, papá. Para la casa, que mucho de la clave de aquí, mucha nueva eléctrica, pero todos parecen hijos de primer mano, ¿cómo? ¿Sí que te dije yo? ¡Ya no me quiere más! Tú me tenías, tuvo la rosca, pero ya la fiera vuelvo ni amarrado. Oye, Yuna, déjate llorar, levántate tu punto mejor, que mañana salimos al alba. ¿Ah? Que mañana salimos al alba, ¿o? ¿Quién me va a llevar? ¿Quién crees que te deje aquí, después de tremenda greca que se armó? Estoy amarillo la cabeza, pum. ¡Vos también, mi sobra! ¡Viva! ¡Viva! Acompáñenos de la mejor camada de espiritual. Vaya a acostarse mejor. Y eso se le va a pasar todo. Si ya estoy bien, yo. ¡Hale caso, vos a tu mujer y dale! ¿Dónde te fuiste, ñatito querido? ¿A dónde estás? Para eso me dejaste botado hace 20 años, para ir darte por el lucho y dedicarte a esto. Yo no te dije botado. Claro que sí. ¿Y para qué? ¿Para terminar así, peor que basura? Para que tenés malos memorias, no quería cortarte. Me fui porque te querías casar con otra. Malos ratos he pasado rascándome con mi uña. Así que no tenés nada que echarme en cara. ¿Preferiste eso a estar conmigo? Si quiero te haga todo lo que le pedí ahí. A cualquier sube abajo, pierde el pecho. ¡Claro, más que fijo! ¡Hasta ya te encuentras! ¿Y qué? ¿Cómo te fue con ella? ¿Quién me fue? ¡Seguro! A ver, ¿cuándo dije algo que no fuera cierto? Todos los días. ¿Qué cosa? Dime. Que me quiere más que a nadie en el mundo. Eso es la verdad. Tú una casa te habías comprado mejor que esta. Yo no quería una casa. Por eso me di cuenta después. A la otra le dije, ¿está? Creo. Salí a buscar por todos lados. 20 años de muerte sin encontrarme. Pero te encontré. Por casualidad. Pero aquí estoy. Y uno la pena que sabe que viene acordándose de todos los días. ¿Vamos a tener la persona? Nunca me la voy a sacar. Y nunca me la he sacado. Eso ahí sí yo pienso ya. Pero eso es el amor que te tenía. Bueno, pero no sacamos nada cumplido ahora. Si no nos vamos a separar. Hay que hacer como que nos fuéramos conociendo y empezar todo de nuevo. Mucho gusto conocerlo. Mucho gusto. Ahora no se pulme, ahora se pide. Gracias.
sea que nunca con un creador. Parece que quieren alcanzarnos, pero no es mi caso. Y el cabro, fresco como lechuga, viene el diablo. Ya viene, parece. La ley es el Isaura, como viene el trote. Bien, le dije yo, que no me hizo caso, la oportunidad. Amor, es un poquito más lo tratado. Ay, qué colegial, mi chico. Pero dime que patrio. Igual que siempre. ¿Y ese ojo? Son nubes. Ay, ay, ay. Ay, que bien que me duelen los pies. Sentémonos un ratito mejor. Pero es que no lo puedo cazar nunca. Para que no sirvieran los campos para camino este, ¿eh? Para que no. Ay, que bien que me aprietan. Ah. ¿Cómo le cae el derecho? Empujando un poquito. La chepa me ayudaba. ¡Pero mi hijito! ¿Qué es lo que hizo? ¡Me voy a tener que ir a mano a pelar! ¡Cuando hay más piedra, yo la llevo en brazo! ¡Dos zorros me ayudaron! ¡Me encantó especiales por mí! ¡Los re bonitos que eran! ¿Es cierto que no se va en brazo? ¿Y ayer que no me dijo que iba a subir a mano a pelar detrás del volcán? ¡Esa fue la llora! ¡Yo quería subir hasta la otra vida nomás! ¡Bueno, lo mismo! ¿No? A pata de brazo, como a ver la chica. Ya para ver, vamos a cansar y vamos a pasar. Vamos a ser los primeros que me dejan arriba. Miren que no se ven con las flores, soy yo. No me digáis subir, cuando estuvieran como pequeñas. Mira, Nicolás, tampoco. Tu madre soy yo ahora. No, bueno, mamá. ¿Y en qué están? El papá muñeco.
Bueno, primero que nada agradecer la asistencia de todos ustedes, especialmente de nuestra querida dirección que está desde aquí, desde las 5 de la tarde acompañándonos. Así que muchas gracias por el apoyo. Agradecer a este maravilloso curso la gran entrega, el trabajo que se ha hecho, y no solo a ellos, sino a todos los alumnos que desde las 5 de la tarde hasta esta hora, ¿no es cierto?, estaban presentando sus obras. Cada profesor de asignatura ya va también plasmando su sello en cada uno de ellos. Hacer teatro no es fácil, ustedes lo saben. Y más aún, estar hasta esta hora acá haciendo teatro es maravilloso. Por eso el apoyo de ustedes también es fundamental en todas estas actividades. El teatro reúne muchas características que los alumnos van desarrollando. El alumno tímido aquí arriba se transforma. Bueno, pero también yo quiero destacar hoy día el cuarto medio A, un curso que complementó nuestro trabajo, nos ayudó mucho y para ellos también hay un reconocimiento. Pero primero las mujeres. Partícipe de esta actividad en tercer y cuarto medio, entonces fue un agrado estar aquí. Bueno, como dijo la profesora, yo soy exalumna, estuve aquí desde kinder hasta el año pasado, año en que egresé de este colegio, y bueno, hoy en día me encuentro estudiando pedagogía y educación física en la Universidad Mayor, me encuentro muy feliz estudiando esa carrera, y eso no hubiese sido capaz si no hubiese sido por el apoyo, la motivación y la entrega que me hicieron los profesores de este colegio. El San Gaspar entrega muchas herramientas para darnos una gran base para el paso a la universidad, ya sea las materias, cualquier cosa, duda que tengamos, ellos las van a responder y eso se agradece mucho en esta etapa de la universidad. Pero es verdad que hay que centrarnos mucho en eso, en poder tener buenas notas, poder sacar un buen NEM, poder dar una buena PSU. Pero también es muy importante esta actividad recreativa que nos entrega el colegio, que hay que disfrutarla. El teatro es hermoso, el teatro ayuda mucho a poder desarrollarnos nosotros como personas, poder expresarnos, poder distraernos un poco de lo que es el colegio y toda la presión sobre las notas que nos hacen. Y eso se ve muy reflejado en el trabajo que hoy en día entregaron todos los cursos ganadores de las galas teatrales. Se ve mucho el esfuerzo y eso es bueno, porque se nota que les gusta y están descubriendo nuevas áreas que ellos tal vez no sabían que tenían, ya sean el maquillaje, los tramoyas, el vestuario, y los mismos actores, que para ellos es un duro trabajo. Y lo digo porque yo, como dije antes, dos años anteriores, tuve que actuar. Y es un gran sacrificio y se nota. Y hay que agradecer eso y también al departamento de lenguaje que ha hecho capaz de desarrollar este hermoso proyecto, que hay que disfrutarlo y hacer que esto perdure por el tiempo. Porque el colegio tal vez no se centra mucho en lo deportivo o en lo artístico. Y nosotros mismos tenemos que hacer que esto perdure, que esto dure. Bueno, eso sin duda, esta fue una de las actividades que yo más disfruté en cuarto medio.
que más le puse empeño y espero que las generaciones que vienen hagan lo mismo, que disfruten del arte y del teatro. Muchas gracias. De don Jaime, de toda la unidad de servicio y todo el esfuerzo inmenso de los alumnos del departamento de lenguaje, del colegio, ¿no es cierto?, que creyó en este proyecto, que nos colabore en todo, absolutamente en todo, las locutoras. Muchas gracias a todos, muchas gracias, chiquillos, muchas, muchas gracias. Cual nuestros alumnos compiten con sus cursos paralelos. Son 8 montajes teatrales cuyo resultado final da origen a la Gran Gala Teatral 2017. Solo nos queda agradecer infinitamente a todos los equipos involucrados, en especial a nuestros alumnos, que han permitido que este evento se realice, a nuestros apoderados por el gran apoyo a todas las actividades realizadas, al colegio por permitirnos realizar este trabajo valorando la creatividad de nuestros alumnos. Que Dios y San Gaspar nos guíen siempre. Muy buenas noches, hasta una próxima vez. Muy buenas noches, hasta una próxima vez.